de un día para otro, 11 años de sueños, metas e ilusiones desaparecieron para la familia García. 11 años de esfuerzos fueron consumidos por las llamas. A raíz de todo esto que nos fue perjudicado, pues perdimos todo. Ahorita anhelamos con el corazón, pidiéndole mucho a Dios es que mi esposa se restablezca, que salga del lugar donde está sin ningún riesgo ni peligro. Y luego pues dedicarnos a trabajar, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. A Dios gracias, nos ha dado esa bendición y esa gracia como para poder levantarnos. Primero que nada, estoy agradecida con Dios por darme el privilegio de seguir con vida, recuperándome. Le doy gracias por eso. De igual manera, quiero agradecerle a todas las personas, que de una o de otra manera me han apoyado, tanto económicamente como moralmente. Les agradezco realmente todo su apoyo.